Continuamos con su programa Resumen Semanal a través de su plataforma virtual Neutral FM. Seguimos con los comentarios. Adelante, Emerson. Sí, gracias, Renzo. Los comentarios, básicamente, ahora lo que, como todos los... toda la semana cuando comentamos por aquí la parte internacional, casi siempre tocamos lo que era la crisis en el Medio Oriente, con la embestida diaria de Israel sobre los palestinos que ayer incursionaron y mataron otra vez cerca de 50. Incluso penetraron a una escuela donde hay funcionarios de la ONU. Más de 50 gente penetraron y mataron sin ningún tipo de control ni sin ningún tipo de misericordia. Y Estados Unidos ha abierto un proceso de negociación donde está involucrado la mayor parte de los países del mundo, donde plantea que cese la guerra y que los palestinos o el grupo Hamas entregue a toda la persona que había secuestrado. Básicamente en ese ámbito es que está la situación de Israel-Palestina y vamos también a tocar brevemente la situación de Haití. Bien, la situación de Haití, todavía no hay reportes actualizados de cuál es la situación. Sabemos que ya tenemos un primer ministro elegido y que las autoridades no saben cuándo vienen los que intervendrán el Estado, que intervendrán Haití desde Kenia, con el respaldo de muchas países, sobre todo Estados Unidos está detrás de esto, a raíz de la muerte de unos misioneros relacionados con un senador del estado de Missouri. Exactamente. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ok. Pero también está la otra parte, la parte que tiene que ver con las elecciones mexicanas. Ok, sí, la recién finalizada elección en México, donde participaron como favoritas dos mujeres, una de ellas salió Violeta, que es Claudia Sheinbaum, y la otra candidata, que sacó un 27%, es Gálvez Ruiz. Y un tercer candidato que sacó un 10%. Claudia Sheinbaum, que fue la ganadora, sacó un 58%. Una elección, Renzo, muy parecida a los resultados de la que sucedió aquí el 19 de mayo, cuando el PRM sacó un 57%, la Fuerza del Pueblo en segundo lugar con un 28%, y el tercer lugar el PLD con un 10%. O sea, con resultados muy similares, por cierto. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos en esa parte. Vamos de inmediato. Y una noticia de mucha actualidad, el caso de que se entregó a la policía el que atracó el Banco Popular en el inicio de la semana. Lunes. Lunes. Recuerda que 10 días atrás habían atracado también el Banco de Reservas. El Banco de Reservas de Santiago. Sí. Entonces el Banco Popular de aquí de la Luperón, de los próximos. Sí, el Banco Popular fue aquí mismo en la calle Olof Palme con Núñez de Cáceres, aquí cerca de Los Prados. Ok. El Banco Popular. Bien, entonces esa es la situación en el ámbito local y con respecto a los atracos y asaltos de los bancos. Entonces, continuamos. No, pero resulta, Renzo, que el muchacho que atracaron, él se presentó hoy al mediodía para que no lo persiguieran, porque posiblemente iba a terminar muerto. El hermano de él, llamado Richard, fue metrallado, fue muerto por la policía. Entonces, ese muchacho, no sé las razones, no he explicado las razones, me imagino que en las próximas horas se dirán de por qué él le surgió la idea de atracar el Banco Popular cuando prácticamente era un muchacho que se veía como de clase media, un actor, un muchacho que se dedicaba a ser modelo y había actuado en una película dominicana y se le veía como un muchacho de clase media alta. Bueno, ahí está el problema. Los seres humanos no se cansa de preguntarse qué es lo que está pasando, pero de hecho algo está pasando.
Sí, el nombre de él es Jorge Luis Estrella, su hermano Richard. Murió otra persona, que ahora no recordamos el nombre, en ese hecho. Y hay uno que se entregó. Ok. Y falta entonces el actor Jorge Luis Ruiz. No es que falta, no, él se entregó, el que se entregó fue el actor Jorge Luis Estrella. Él se entregó, ya la policía lo tiene en sus manos y veremos la declaración, cuáles van a ser la declaración de él, por qué él tomó esa decisión de atracar un banco si él nunca había sido atracador, nunca se había dedicado a eso. No, él estaba emprendiendo. Bueno, entonces vamos al siguiente punto, que es la lectura de periódicos, de cosas importantes. Y después finalmente vamos a opinar sobre una biografía de un destacado poeta dominicano y luego al final un comentario de orden comunitario. Sobre la lectura de periódicos. ¿Reformas para qué? Esta lectura sale en el periódico El Caribe bajo la firma de Ramón Colombo. ¿Reformas para qué? ¿Para qué agitar con esa reforma fiscal si hay cosas más urgentes como promover más inversión, sea en pesos, en dólares, en euros o en cualquier otra moneda? ¿Qué genera lo más importante? Empleos. ¿Para qué agitar con esa reforma constitucional que no sea para convertir el Congreso en una incontrolable avispero? ¿Para qué ahora mismo estas reformas cuando lo que se impone es que el gobierno concentre sus esfuerzos en desarrollar social, económica y un largo etcétera de cosas de la que carecemos? Lo que se impone es que Abinader se concentre en lo que hasta ahora ha sido tan bueno y ha dado tantos buenos resultados: trabajar. Bajo la firma de Julito Jacín se logró el objetivo. Ya fuera por pacto no firmado o mediante una rara coincidencia de intereses, se cierra el capítulo más de nuestra historia política. Leonel ayudó a Luis Abinader a ganar las elecciones consecutivas. Danilo lo sabía, pero su objetivo era el PLD. En una ocasión dijo: el partido que quede en tercer lugar desaparecerá. Y así ocurrió y ocurrirá. Lo curioso del PRM es que la persecución a la corrupción política solo se acusó al gobierno del PLD de Danilo Medina, implicando a los principales ministros y los que influyen en la dirección del PLD. Pero el PLD de Leonel nunca se le cuestionó. El resultado ha sido así: Luis Abinader presidente, Leonel primera fuerza de la oposición y el PLD es en su santísimo lugar. Siguiendo con la lectura de los periódicos del Caribe, se dice lo siguiente. En sus comentarios del termómetro del Caribe dice lo siguiente. La UAS, la Academia, dejó abierta una serie de exposiciones fotográficas de la vida y obra del profesor Juan Bosch en el 115 aniversario de su natalicio. El 30 de junio, todos recordamos que cumpleaños Don Juan, 1909. Y la UAS tiene programada una exposición que ya comenzó hasta el final de este mes. Mensaje: el Papa Francisco sostuvo que existe una libertad mala que permite a los ricos explotar a los pobres y a los fuertes explotar a los más débiles. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, afirma que a Estados Unidos no le importa Ucrania y solo está preocupado de su propia gloria. Terminado esto, la lectura del periódico, vamos ahora, Renzo, a hablar de una biografía de un gran poeta, el poeta de la patria, Pedro Mir. Bien, adelante, tenemos algo por aquí, vamos a escucharlo antes de empezar a hablar, ¿verdad? Claro. Podemos. Sí. Vamos. Colma, la música, la declamación del poema.
hay un país en el mundo. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteras antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado. Déjalo ahí. El 3 de junio del año 1913, Pedro Mir nace en la San Pedro Macorís, con el nombre de Pedro Julio Mir Valentín. Su padre era cubano y su madre puertorriqueña. Pareciera ser que en esa época estaba la danza de los millones. En esa época nace el poeta nacional. Durante un buen tiempo estuvo estudiando hasta que se graduó de bachiller en el 41, de abogado en el 41, y a partir de ahí empezó a trabajar como abogado en una oficina de abogados, pero anteriormente ya se destacaba como un poeta de corte social. Precisamente el profesor Juan Bosch le recomendó que se fuera por la parte social. Él mismo luego le hizo la publicación a través del periódico El Listín Diario, cuando Juan Bosch hacía la dirección de la página cultural. En el 47 él no pudo aguantar más y se fue a Cuba para poder trabajar su parte artística. Desde entonces se ha conocido al poeta Pedro Mir como la voz más alta de la República Dominicana en cuanto a ser poeta de corte social. No solamente poemas, también ensayos, novelas y sobre todo la presencia egregia de un personaje como Pedro Mir. Así es, Renzo. De hecho, fue declarado poeta nacional hace más de 40 años. Y Pedro Mir, además del famoso Hay un país en el mundo, publicó dos poemas maravillosos a dos poetas extranjeros. Que a Neruda le escribió un libro que se llama El huracán Neruda, sobre Neruda. Y sobre Walt Whitman, contracanto a Walt Whitman, un poeta norteamericano del siglo XVIII. Luego también escribió un libro sobre las mariposas. Amén. Y escribió un libro sobre una novela sobre, llamado La Tierra Comuneras. Así eran las Tierras Comuneras, que tiene que ver con lo que fue el inicio de la intervención norteamericana y cómo se fue organizando el territorio nacional a través de un ministerio o de una oficina de distribución de la tierra. Eran aquellos tiempos en que la tierra era de todo el mundo y cada quien, de una u otra manera, fue tomando la tierra según su poder político y económico. Entonces, que Pedro Mir ha escrito obra maravillosa. Juan Bosch lo descubrió prácticamente en Cuba, aunque ya lo conocía aquí en el país. Y como tú dices, lo motivó a escribir poesía social.
Mambo dijo, este es el poeta social que necesita la patria. Y ese fuerte, esa temática, Pedro Mila supo delinear, poetizar y darle esa belleza, ese contenido poético a lo que él sufría fuera del exilio, o sea, fuera de su país, que era el exilio en Cuba. Bien. Entonces, ahora vamos a leer algo más de Pedro Mila. No, vamos inmediatamente a pasar a la parte comunitaria que nos queda y vamos a hacer una especie de denuncia, una especie de información sobre los Jardines del Norte. Lo que sucede, Renzo, es que en los Jardines del Norte, de un tiempo para acá, se ve un problema, hay un caos en el transporte público. En el tránsito, la mayoría de los vehículos que vienen de la autopista Duarte, una gran parte de ellos se desvían por la calle Los Romeros, por la calle Versalles, por las principales calles de los Jardines, para de una u otra manera ellos llegar más rápido a lo que son los lugares vecinos de los Jardines, como son Arroyo Hondo, Los Ríos, etcétera. Entonces hay un caos. Y además en los jardines se está dando un fenómeno, y es que como muchos otros barrios, otros sectores, hay una parte que comercialmente se va viendo más viva, más activa. Y la calle Versalles, de 5 años para acá, se ha convertido en la calle más comercial de los Jardines. La calle Versalles y la calle Buenaventura Frey. Y de una otra manera, entonces, lo que queremos hacer es un llamado al ayuntamiento, que es el responsable, y a obra pública, para que de una otra manera se interesen, vayan tomando la medida del lugar para que se interesen y el tránsito de los Jardines sea menos caótico, sea más viable, sea más cómodo para los habitantes que allí vivimos. Entonces hay varios negocios y una oficina pública muy, muy importante del gobierno que han hecho posible, traen como consecuencia ese caos en el tránsito, que es el Ministerio de Obras Públicas. Visitan demasiado vehículos en el Ministerio de Obras Públicas. No, el Ministerio de Agricultura. De Agricultura, perdón. Sí, el Ministerio de Agricultura, que está instalado allí desde hace más de 50 años. O sea, el Ministerio de Agricultura prácticamente vino con lo que fue la inauguración de los Jardines, prácticamente. Primero la inauguración de los Jardines, allí lo que había era un mercado que se vendía a precio popular en el sector, y luego ahí se instaló el Ministerio de Agricultura. Pues es tanto los carros que va ahí que, unido a los carros que vienen de la autopista Duarte, se ha formado un gran caos en los Jardines. Entonces esperamos que esta situación que se está dando en los Jardines nos ayude a que el tránsito sea más viable, sea más fácil, y prácticamente es un peligro para la gente cruzar las calles en los Jardines. Bueno, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Hemos concluido el programa de este día, esperando que toda esta información le sirva para saber qué hay en el mundo, qué hay en nuestro país. Buenas noches.